trabajando, gracias a Dios. Se están vendiendo los motores. Ahorita tenemos nuestra propia agencia. Motores nuevos, barato y fiado. Tírate. Tu motor que te vendo, nuevo, barato y fiado. Ese es mi lema. Amarillo H de agencia. Vamos allá, que lleguen los clientes, porque quiero billetes. No tengo esto, no tengo nada que hacer. Yo me compro un motor. Déjame escuchar, porque yo tengo suerte con los motores robados. Un par de motores para buscar más la agencia. Amarillito, yo quiero financiar un motorcito ahí para ponerme a escuchar. Oh, patrón, eso es fácil. Para financiar un motor, solamente tiene que tener tres cosas. Patrón, ¿cuáles son esas tres cosas? Un garante, un inicial y una copia de tu cédula. Ok. ¿Ese Yamaha con cuánto me sale, fiado? Bueno, patrón, ese motor financiado le sale a usted en 400 mil pesos. Se va a pagar 50 mil pesos semanal. Y si se atrasan, que sea por un día, se lo quitamos de una vez, el mismo día. Usted se atrasó hoy y mañana se lo quitamos. Eso es para son las reglas de mi agencia. Está bien, patrón, déjeme buscar los requisitos, eso. Está bien, vete. Rompe, rompe, ven rápido y que lo vendo después. Aquí, lo estoy vendiendo, ¿A quién yo voy a buscar para esa financiera? Tengo que buscar una agencia, porque yo no tengo cédula. Porque si no te le da concha. Qué bueno. Aquí, ¿y quiere que me haga eso? Claro. Ven, para que me haga una vainita aquí, una financiera allí. Vamos, porque me comí una hambre que tengo, loco. Vamos, si siempre se me va a caer bien aquí. Vamos, yo quiero hacer un motor, yo quiero conchar, vamos. Claro, por favor, yo quiero hacer un motor, yo tengo hambre. Deja que saquen el motor. No, pero tampoco, si yo me siento aquí, ¿verdad? Motor. Patrón amarillo, viene mi financiera aquí, viene a sacar mi motor. ¿Tu financiera? ¿Cómo así? Será tu garante, mi loco. Eso mismo. Entonces, ¿usted es el garante del más temido? Sí. ¿Usted es serio? Sí. ¿Usted es responsable? Sí. ¿Usted es buena gente? Sí. ¿Usted es ladrón? Sí, no. ¿Cómo? No, yo pensaba. Patrón, mire la inicial aquí, yo pensaba. Este es que me lleva a ¿Y llamas a lo que te interesa? Sí, está sí. Bien. Este te sale a ti en 400 mil pesos. Pero tú no tienes caco ni nada. Tranquilo, patrón. Tienen que firmar unos papeles porque eso no es lo loco. Yo le dije a usted que si usted se atrasa un día, yo le quito el motor de una vez y pierde el inicial. Así que déjeme contar los cuartos. Está bien. Espérese, compadre. Vamos a ver, ese motor está nuevo, 0 kilómetros, 0 humo, Sereno William. 340. No, yo no engaño a nadie, mi loco. Yo soy una agencia muy responsable. Yo lo pongo huevo. Eso está nuevo, 01, que era los Williams, en su alhaja nuevo, en su alhaja. Dice 400 mil por esa vaina. ¿Cuánto? 400 mil. Es fiado, papá. Tú no sabes, es fiado, Dame buscar otros papeles para que me lo firme, espérame. Mierda, loco, se me hace un cuarto, loco. Mira, mi loco, usted se tranquilo. En el concho me busco más de ahí. Bueno, pero que sabes, en la semana que voy a buscar 50 mil en un concho, en chan. Ok, compadre. Solamente tiene que firmar ahí. Firme ahí. Llame, patrón. Ok, firme ahí también. Firme ahí. ¿Mamita? Sí, firme ahí. Ah, pues parece que yo maté una gente. No, tú mató a una gente, pero no engañas. ¿Qué tú crees? Firma bien, oíste, como firme en la cédula. Ok, firma acá atrás ahora. Filman, llévate de mí, que es mi seguro que yo estoy garantizando. Ok, fílmame ahí ahora. Es un autógrafo porque usted es el más temido. El más temido me dio un autógrafo. Entonces, nada, patrón, como le dije, si se atrasa un día, le vamos a quitar el motor. Y usted sabe, tiene 3 semanas para pagarlo. El motor le va a salir en 400 mil pesos, 50 mil pesos semanal. Ya usted sabe, vaya con Dios por ahí. Está bien. Si se lo atracan, mire, si se lo quitan, eso es problema de usted. Nosotros no somos responsables de lo que pasa el motor. Y mire usted, si él lo paga, usted lo pago yo. Para que tú la tengas. Mira, espérame en la casa, que te digo 100 pesos. No, espérate. Aquí vamos a tener que arreglar esta vaina. ¿Cómo que tú me vas a dar los 100 pesos en la casa? No, no con una hambre aquí, que me parece allí. ¿Tiene hambre? ¿Te llevo un picapollo? Ve, no, vámonos los dos. No, mi loco, tú eres una vaina, una ficha, mi loco. ¿Ficha, no? Ahora, si tú te atrasas, ¿a quién te vas a cobrar? A mí. Oye, ¿qué hay? ¡Güey! 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 ¡Güey!
Aquí es mi parada nueva. ¡Güey, va! ¡Güey, va! Concho, ¿cuánto tú me llevas aquí? A la sirena. Es mío. ¿Cómo que es mío? Mira, eso es mío. Vámonos, claro, es mío. Y es mío, aquí es la sirena. Sí, vámonos. Primo, voy a pie mejor. Mira, a pie, porque mira. Este motor yo lo tengo que pagar una semana. Sí. ¿Cómo está ahí? Sí. 200 mil pesos. Sí. Súbete, vámonos. No, es que tú nunca te hubieras montado, no te vamos a montar. Me voy entonces. Ven, sube. Tú nunca te vas a montar un motor de esto, mi loco. Loco, es que a mí está robando, bájame le algo. Está bien, el 900. 700, si no. Vámonos. Y ella, che. Móntate. ¿Entonces? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Como un ladrón, ¿oíste? ¿Cómo un ladrón? No me vuelvo a montar contigo. Tú nunca te vas a montar un motor así, ¿sabes? Pero ya pasó una semana y el tipo no me ha pagado mi cuarto. Yo le dije a él que si se atrasaba un día, le iba a quitar el motor. Así mismo sé. Le voy a quitar el motor y perdió el inicial. Él va a tener que pagar mi cuarto. Yo le dije a él que si se atrasa, se lo iba a quitar. No te apures. Buscando. Te atrasaste un día, te lo dije que si te atrasaba te lo iba a quitar. Mira lo que dice ahí. Mira, Catarina, mira. Ahí dice que si tú te atrasas un día, te va a quitar el motor. Párate. Bájate del motor, que te lo puse cargando antes de él. No, verdad, te lo dije, toma tu caso. Para que aprendas a ser responsable. El garante tuyo tiene que tú vas a meter para la cicla, los dos. Hasta de responsable. Y perdiste el inicial. Para que tú lo atengas. Perdiste el inicial. Irresponsable, los dos. Parece ladrón. Mierda, yo me estaba buscando todo con el concho, loco. Y vino ese tipo dañó malas cosas. Nada más tengo los recuerdos. El caco y el chaleco.